Queridos jóvenes, en este día en que la Iglesia ora por sus vidas, sus metas e ideales, reconociendo que Cristo está vivo y que su amor se derrama en sus vidas, Él se dona totalmente para entrar en vuestros corazones y te hace gozar de su salvación, se hace uno con ustedes, se vuelve fuerza en vuestro desánimo, se vuelve compañía en vuestras soledades y se vuelve respuesta en vuestros interrogantes. Si te atreves a dejarte amar, yo te bendigo. Inclina tu cabeza para que esta bendición permita abrir tu corazón a Él, porque Él vive y los quiere vivos. El que es joven quiere hacerlos jóvenes, Espíritu. Quiere hacerlos nuevos y los quiere realmente para hacer cosas para su realización y vuestra felicidad. Señor, bendice a estos jóvenes de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario. Bendice sus sueños e ideales. Confórtalos en las dificultades y hazlos fuertes en la debilidad. Condúcelos por camino de paz. Llena sus corazones de esperanza y haz que nunca se aparten de ti. Toma sus manos, sosténlos. Toma sus pies y guíalos. Toma sus labios para que te bendigan, sus ojos para que no se extravíen, sus mentes para que piensen en ti. Pero sobre todo, toma sus corazones para que sean semejantes al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la cruz que llevarán en sus vidas no solamente sea este signo, sino sea signo de ser discípulos de aquel que en el dolor nos llenó de la alegría de la vida eterna. Cristo está vivo y necesita de tu amor. Amén. Señor, vive Jesús.
ofrecer este santo viacrucis penitencial por las familias riodorenses, especialmente donde hay enfermedad, angustia, dolor. Por eso hoy, con mucha fe, le pedimos a Jesús Nazareno que nos selle con su preciosa sangre y nos llene de sabiduría para poder alcanzar a ser las personas que Él quiere que seamos. Amén. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Dijo Pilato: ¿luego tú eres rey? Y Jesús respondió: sí, yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el pueblo se puso a gritar: quita de en medio a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás era un asesino. Pilato les dijo: ¿pero qué mal ha hecho este? Yo no encuentro en él ninguna culpa. Mas ellos gritaron a grandes voces: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato dio libertad a Barrabás, y en cambio Jesús lo entregó a los judíos para que lo crucificaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pilato, por medio de los judíos, condenó a muerte a Jesús. Oh Señor, que no juzguemos a nadie y no seamos juzgados nosotros. Que no condenemos a nadie y no seamos condenados por Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este recorrido que vamos haciendo de la Semana Santa, hoy martes,
La Iglesia nos abre la experiencia de contemplar en el Evangelio la realidad que Judas, a él lo caracteriza en toda esta historia de salvación, como es su traición. Esto nos alienta a la fidelidad a Dios, que hace posible que el proyecto de Dios se realice. Hoy también estamos llamados a continuar participando de toda la programación que tenemos lista para esta noche en especial, como es la Eucaristía, 7 de la noche, luego la procesión con el Cristo del Perdón, y luego está establecida una experiencia de concierto de música sacra. A todo esto, pues, invitarlos para que nos unamos y nos sintonicemos en este ambiente espiritual intenso. Con negras nubes amenazando abrir el cielo ante la multitud que vocifera su incomprensión y hastío, clama al Padre por ellos desde la cruz del Nazareno. El suelo aún manchado con su preciosa sangre sostiene su peso y el de los otros dos moribundos, mientras a sus pies, con un dolor que dejar del aire, como Madre María, se entrega lleno de fe y de amor al mundo. De sus ojos cansados, que contemplaron Jerusalén y Galilea, mira el crucificado a la tribulada masa, a los impíos soldados, más de sus labios rotos, solo perdón y bendición emana. La redención de un Cristo por la humanidad y sus pecados. Hoy el Hijo del Hombre se entrega a la muerte, a su destino. El ladrón arrepentido ve junto a él a un ángel señalando el paraíso. El último aliento del Salvador produce un gran temblor, lluvia y frío. Y el centurión comprende que la voluntad de Dios se hizo ya. Todo se detiene. La naturaleza se estremece triste y conmovida. La infamia de los hombres retumban con remordimientos. El templo rasga su pelo para que se cumplan las profecías. Y la tierra apaga su luz para que revivan todos los muertos. Oh Jesús, también lapidé mi tu cuerpo y he sido dolor en tu calvario. Perdona mis espinas, mis golpes, perdona mis infames clavos. Oh Jesús, ten piedad de la humanidad arrepentida. Vuelve hacia mí con amor tus ojos, tus preciosas manos. Acoge el alma mía y sálvame otra vez de mis pecados. El Padre de la vida. Pidiendo en voz alta.
luz los ojos míos. Quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos querer lo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvío, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos querer lo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédenseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. De mí que he cruzado de la vida los senderos, por largo tiempo sin veros ojos del crucificado, mas de vuestra luz privado me fue contraria la suerte, ojos muertos del Dios fuerte, olvidad viejos agravios y haced que os besen mis labios en la hora de mi muerte. Ojos de Cristo miradme, ojos muertos conmovedme, ojos tiernos atraedme, ojos llorosos bañadme, ojos sin luz alumbradme, ojos piadosos seguidme, por donde mi planta yerra y por el haz de la tierra hacia el cielo conducidme. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado? Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir en una cruz asido, y atrás volví otras tantas atrevido, al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño yerran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme voz a voz en vuestro leño, y tendréisme seguros con tres clavos. Amén. Un Dios sobre una cruz sacrificado, para borrar las manchas del pecado, en la cumbre del Gólgota se ve, y de la cruz al pie desconsolada, la madre más amante y más amada, y alrededor la cruz turba cruel. Y al aire enarbolados cual pendones de oprobio con Jesús ve dos ladrones para añadir afrenta a su dolor. Y del cadalso en la eminencia escrito en tres diversas lenguas su delito no es solo que ser el Hijo de Dios. Para unir el escarnio a la fiereza, meneando la turba a la cabeza, dícele, baja, si es que eres Dios de ahí. Jesús, en cambio, con amor los mira, y queriendo de Dios temblar la ira, Padre, exclama, perdónalos por mí. Luego el ladrón que su perdón implora, ofrécele llevarlo sin demora a su reino de amor y de verdad. Mas acreciendo el infernal suplicio, con acento doliente exclama, tengo sed, sed de salvar la humanidad.
a este grito de amor el hombre aleve. Dale mirrada y él, Jesús la bebe. Y en cambio de ese trago de amargor, habiéndolos magnánimo otorgado su cuerpo y su sangre en místico bocado, aún por padre a su padre, el mismo Dios. Quiere darnos lo único que había para sí reservado, a María su madre, y luego de con clamor nos lanza y nos dice: ahí tienes a tu madre. E inclinando la cabeza, exhala el alma con fuerza de su amor. En sangre redentora y un río de piedad en tu costado, bajo tu cruz quédeme arrodillado, con ansia y gratitud siempre deudora. Conózcate, oh Cristo, en esta hora, de tu perdón mi beso apasionado, de ardientes labios en tu pie clavado, sea flecha de amor y paz de aurora. Conózcame en tu vía dolorosa, y conozca, Señor, en tus fulgores, de tus siete palabras mi caída, que en tu cruz pujante y misteriosa, pongo sobre el amor de mis amores, el amor entrañable de mi vida. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. En esta tarde vengo, oh Cristo del Calvario, a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte, mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando tú los tienes destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando tú las tienes llenas de heridas? ¿Cómo explicarte mi soledad cuando en la cruz y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias y el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña. Y solo quiero estar aquí junto a tu imagen muerta para ir pensando solo que el dolor es la santa llave de tu santa puerta. La banda Primero de Agosto, como ha venido haciéndolo los Martes Santos, entrega a ustedes esta música sacra que en Río de Oro ha venido acompañando los pasos de las procesiones y otras composiciones que han venido a enriquecer lo bueno que teníamos. La primera composición que se va a interpretar tiene por nombre La Saeta. Se interpreta en Sevilla, España, puesto que se inspira en el poema de Antonio Machado, ese poeta sevillano que le cantó al Jesús en la cruz, al que dice que
escaleras para subirse a la cruz, cantar del pueblo andaluz. En ese poema se inspira esta música y se interpreta en Sevilla en el paso de un Jesús nazareno. Como todas las imágenes de Sevilla hermosísimas, y la pieza musical, la saeta, la van a escuchar porque por primera vez se va a interpretar aquí con Jesús Nazareno el miércoles. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? ¿Quién me presta una escalera para quitarle, para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Crucificado, no puedo.
del madero. Si a lo tuvo el mar. Thank you.
la siguiente marcha denominada Al pie de la cruz. Es una marcha que se aparta de aquellas conocidas aquí por sus tonos graves y profundos. Esta marcha vino de Mompós y no solamente llegó hasta aquí, se escucha hasta en el Cauca. Esta marcha es de autor desconocido, pero al venir del lado Caribe no deja de tener ese aire Caribe. Incluso cuando las trompetas suben y la batería se hace más fuerte, es casi como un huracán a nombre de Jesucristo.